la culta y poderosa Atenas de hace 2000 años, Atenas era, por supuesto, el centro del mundo, y los demás eran pueblos bárbaros y menospreciados. Pero al norte, en Macedonia, pueblo de bárbaros, tenía a un poderoso rey llamado Filipo, y también quería expandir su reino. Y ese rey un día quiso comprar un caballo brioso e indomable, y pidió a sus más aguerridos jinetes que intentaran montarlo. Uno tras otro, hombres rudos forjados en cientos de batallas fracasaron y fueron arrojados a tierras por aquel caballo indómito. Entonces el hijo de Filipo, un jovencito de apenas 15 años, pidió montarlo para probar y todos se opusieron. Si los más aguerridos jinetes habían sido vapuleados como monigotes, el chico tendría que pasar la peor. Contra la voluntad de todos, el joven trepó al caballo y aquel animal poderoso e indómito se sometió de manera mansa ante la voz y las órdenes de aquel joven jinete. Su padre entonces le dijo: Hijo mío, mi reino Macedonia empieza a ser enorme. Sin embargo, búscate otro más grande porque Macedonia te quedará pequeña. Ese joven se llamaba Alejandro y el mundo lo conoce como Alejandro Magno. Pronto la vanidosa Atenas quedó bajo el dominio de Filipo y a la muerte de este, Alejandro, con apenas 20 años, tomó el control. Y tal como lo dijera su padre, aquellos reinos le resultaron pequeños. Entonces Alejandro unió a todos los pueblos de la península griega para derrotar al inderrotable Darío, el persa, y se lanzó contra sus lejanos territorios. Y lo derrotó siempre y nada lo detuvo, ni la geografía hostil e infinita, ni la paz que le ofreciera Darío, ni la oferta de sus propias hijas. Al final, al gran conquistador de todos los tiempos, que fundará más de 70 ciudades, algunas de ellas llamadas Alejandría, solo la muerte pudo detenerlo. Y fue un día como hoy, 11 de junio del año 323 antes de nuestra era. Alejandro Magno, al que no lo pudo detener nunca ningún ejército, siempre cubierto de gloria, una noche se cubrió de fiebre y luego de frío, y solo el paludismo, invisible y fatal, puso fin a su trayectoria única en toda la historia. Alejandro Magno, el gran conquistador de todos los tiempos, tenía en aquel momento 33 años.